Bienvenidos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Alcácer debuta como jugador cedido. Ahí lo tenemos en pantalla. Va a ser muy interesante ver lo rápido que se adapta al nuevo equipo, ¿eh? Ahora que se han filtrado las condiciones del acuerdo, la verdad es que no tengo claro si será una decisión permanente o una solución a corto plazo. Ya las alineaciones de los dos equipos. ¡Ya rueda la pelota! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Daniel Díaz. La retrasa al portero. Balón para arriba. Alcácer. Ocasión de disparo. El balón acaba en las manos del guardameta. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Balón arriba. Y busca el gol desde ahí. La sacó la defensa. Córner. Será el primer saque de esquina. Se va a atrever. Golpea sin peligro alguno. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre, ¿eh? Mal jugado en mi opinión, ¿eh? Bacalá. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Qué buen corte! ¡Rápido! ¡Limpio! ¡Pocos! ¡Alcácer! José Ernesto Sosa está de vuelta en el once inicial después de perderse varios partidos. ¡Consigue salir! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Balón arriba! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Balón por esa banda. ¡Se le va buscando el remate! ¡Ha entrado! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Alcácer inaugura su cuenta goleadora. Rompió el candado. 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Tito. Está causando estrago. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo.
Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Todo el mundo listo, que ya prueba el disparo. Pelotazo en largo. Alex Teixeira. ¿Y ahora qué? Y abre la banda. Y la juega al hueco. El partido se va a reanudar tras el cambio. Parece que el entrenador, la verdad, busca mucho más recursos ofensivos, ¿eh? Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡Qué buen control! Alcácer ni las está oliendo con ese férreo marcaje. Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa y solo uno. Busca a los hombres de delante. La presión es asfixiante en este momento. Busca una fisura en la línea defensiva. La dirige Alcácer. ¡Qué genialidad de Paco Alcácer! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Alcácer marca su segundo gol de la temporada. Tenemos la sustitución. Alcácer sale del campo pese a haber encontrado hoy la portería rival. Fíjate que este precisamente es un público que no es fácil de complacer, ¿eh? Así que puede estar muy contento con lo que ha hecho hoy. Se colocan dos arriba. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Y fuera las telarañas. Recuperan la pelota. Pelotazo en largo hacia adelante. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. ¿Se han vuelto predecibles? Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Han desperdiciado un buen contraataque. José Ernesto Sosa. Rogelio Funes Mori retrasa la pelota. Battioni busca una buena jugada. Ensaya el golpeo. ¡Y gol! ¡Otro más! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Utilizar su último cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas.
el partido prosigue con el marcador de 3-0. Carlos Sánchez. Y aquí está, el pitido final. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas, es un equipo a tener en cuenta. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable, ¿eh? Infranqueable. Si a eso le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival, ya tienes la victoria. Y termina así el espectáculo. Gracias, Julio, no hay tiempo para más.